To this period of sessions, the 153rd, but also to this particular hearing, which will look at reports of forced displacements and development projects in Colombia. Uh, the goal of the hearing is to provide the Commission with information on trends and manifestations. In Colombia, forced displacement, which have been caused by large scale development projects, and to offer some visibility to this particular issue. Um, I wish to recognize the petitioners. You are from a number of organizations, many in fact, and I wish to give you in due course an opportunity to introduce yourselves to us. Um, I also want to recognize Ambassador Gonzalez and his delegation from the state of Colombia, which is here to respond to the information we receive and also to provide us information on behalf of the state. I'm joined this afternoon by the former president and country rapporteur, Commissioner Jesus Orozco, also by Commissioner Jim Cavallaro. And by Lily Ching from the Executive Secretariat and the team that works specifically in relation to Colombia, a warm welcome to you all. And if I can, I'd love to hand over to the petitioners to make your presentation. Buenas tardes, honorable presidente y comisionados, ilustres agentes del Estado, a todas y todos los aquí presentes. Agradecemos este espacio a nombre de 21 organizaciones eh, locales y nacionales colombianas representadas. En estas intervenciones de mi colega Isabel Zuleta y Miller Duzán del Movimiento Ríos Vivos, Leiner Palacio del Foro Interétnico Solidaridad Chocó, Joana Rocha de Tierra Digna y Astrid Puentes de AIDA. Esta nueva audiencia sobre el tema se realiza luego del incumplimiento de dos acuerdos asumidos por el Gobierno ante la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el anterior periodo de sesiones. Uno de ellos referente a la creación de un espacio para estudiar la adopción de medidas para proteger la vida e integridad de defensores del territorio y el ambiente. Tal vez, si ese compromiso se hubiese asumido, no tendríamos que hablar de los nueve asesinados desde esa audiencia hasta hoy, de los 27 amenazados de muerte y las nuevas decenas de desplazados en razón de modelos de desarrollo que se implementan contra los derechos de las comunidades. Y el riesgo en que aún persiste la vida de 128 familias por el proyecto de hidrosogamoso, como fue presentado aquí en el anterior periodo de sesiones. Todos estos casos se encuentran documentados en el documento que entregaremos a ustedes. El otro incumplimiento ha sido la creación de una mesa permanente para discutir las concepciones que el Estado y los sectores privados y quienes aquí representamos para construir una política pública de desarrollo con protección y garantías integrales de derechos territoriales y ambientales. Esperamos que estos dos compromisos puedan impulsarse con esta audiencia para evitar daños irreparables a las vidas humanas y ecosistemas fundamentales en los territorios. Presentaremos información sobre las acciones y omisiones del Estado colombiano frente a esta situación y la ausencia de medidas efectivas para prevenir proteger y reparar adecuadamente a las víctimas por el desplazamiento forzado, por la implementación de proyectos energéticos y mineros. Destacamos que la presente audiencia refleja un debate complejo sobre los graves impactos en los derechos humanos de millones de personas y comunidades de nuestro continente por la implementación de lo que es considerado políticas de desarrollo. Reiteradamente y desde hace más de una década, la Comisión ha recibido denuncias de esta situación en Colombia y en la región a través de diferentes mecanismos. Por ejemplo, se han realizado al menos 40 audiencias temáticas sobre violaciones de derechos humanos derivadas de conflictos territoriales, ambientales y culturales generados por la implementación de políticas y grandes proyectos. A pesar de esta, estas denuncias, día a día la situación se agudiza sin que los Estados, y en este caso Colombia, atiendan y cumplan con sus obligaciones internacionales. Ello amerita la intervención de la Comisión y medidas inmediatas del Estado colombiano para resolver la situación. Hace un año, organizaciones y movimientos sociales aquí presentes comparecimos en audiencia a esta comisión para alertar sobre la crítica situación que se vive en el país por la indiscriminada e inadecuada implementación de megaproyectos. En dicha oportunidad se hizo un llamado urgente al Estado y a la comisión para tomar medidas y proteger los derechos humanos de personas y comunidades afectadas. El Estado colombiano, entre otras, aseguró con vehemencia que los proyectos estaban destinados al desarrollo del país, y que se estaban implementando de manera respetuosa con los derechos humanos, por lo cual no cederían el propósito de alcanzar dicho desarrollo. Al respecto, la Corte Constitucional, en el caso reciente de la represa del Quimbo, concluyó que en un Estado social y democrático de derecho no se puede dar una prioridad general y abstracta al interés general y la visión mayoritaria del desarrollo o el progreso que traen las obras de infraestructura cuando éstas afectan los derechos fundamentales de las personas. Dijo también la Corte que al ejecutar un megaproyecto, el campesino, el jornalero o el tradicional habitante de una región afectada se encuentra en un verdadero estado de indefensión frente al empresario o dueño del proyecto. Solo con el adecuado ejercicio de la participación podrá evitar que se lesionen sus derechos, finalizó la Corte. Un año después evidenciamos que la falta de respuesta del Estado y la continuidad de implementación de estos proyectos ha profundizado la crisis humanitaria y de derechos humanos. Identificamos tres principales causas de mayor impacto a los derechos humanos que abordaremos a continuación y que incluyen: primero, la estrecha relación con el conflicto armado y la implementación de megaproyectos, segundo, la flexibilización y violación de normas en la autorización de proyectos, incluyendo la declaración de utilidad pública e interés general para autorizar proyectos de manera expresa, sin considerar también aspectos de interés público y de interés general, como los derechos humanos y el ambiente la expropiación, compra y concentración de tierra, el desconocimiento y flexibilización de marcos normativos aplicables y la falta de participación ciudadana. La tercera causa identificada es el desplazamiento y los impactos por la implementación de proyectos afectando particularmente comunidades y personas en situación de vulnerabilidad como los niños y las niñas. Lo anterior se agrava por el aumento del hostigamiento y criminalización de quienes defienden sus derechos. La situación es crítica dado que Colombia atraviesa un conflicto armado interno que ha dejado más de 6 millones de personas desplazadas y que está en pleno proceso de restitución de tierras y de reparación a las víctimas. La excusa del desarrollo impulsa políticas de minería y energía en detrimento de las propias víctimas del conflicto que pretende reparar. Esta imposición de una noción de desarrollo abstracta, construida sin la participación de todos los sectores de la sociedad colombiana, es incompatible con los derechos humanos y con la protección de los recursos naturales en Colombia. Es incluso incompatible con el desarrollo económico que se pretende alcanzar. La primera causa del desplazamiento es la estrecha relación entre el conflicto armado y la implementación de megaproyectos. Soy Isabel Cristina Zuleta, víctima del paramilitarismo en Ituango, Antioquia, y víctima del proyecto hidroeléctrico más grande de Colombia, Ituango. Toda mi vida he buscado las razones por las cuales a mis 14 años tuve que salir con mi familia de mi pueblo. Hoy, con el dolor que me produce, puedo afirmarles que el interés por construir las represas Urra e Hidroituango y las decenas de megaproyectos mineroenergéticos pensados para la zona por su gran riqueza hídrica y el lugar geoestratégico que ocupa para el país son las reales causas de mi desplazamiento y el de las 79.429 personas desplazadas del cañón del río Cauca en Antioquia. Además de los 3.200 desplazados de la zona de Córdoba, que el paramilitar Salvatore Mancuso reconoció que habían sido desplazados porque necesitaban esas tierras libres para la construcción de las represas y había, y había que abrirle paso a los megaproyectos. Vine a presentarles mi testimonio porque en Colombia se nos agotaron las oficinas que visitar. Hemos acudido a todas las instancias y no hemos encontrado soluciones. Vine a afirmarles que después de ser víctima del paramilitarismo es muy difícil reclamar los derechos, que el miedo penetra en el cuerpo y en las montañas de mi tierra, lo que ha provocado el éxodo del 44% de la población de los municipios afectados por hidroituango. Tenemos muchas preguntas que nadie contesta. ¿Cuántos de los millones de desplazados en el país lo somos por el conflicto armado y no por las represas u otros megaproyectos? ¿Quiénes pueden prevenir que se le sumen a los 6 millones de desplazados en Colombia los millones que generarán los planes del Estado, 150 grandes represas, 40 proyectos de explotación minera y 115 bloques petroleros? Hoy los desplazados por represas de los procesos organizados como Ríos Vivos sumamos cerca de 200 mil personas. Pero, ¿quién nos atiende? ¿Quién puede proteger nuestros derechos y dar la atención que como ciudadanos merecemos? El año pasado, más de 400 familias fuimos desplazadas por Hidroituango. El Estado nos negó la atención humanitaria y tuvimos que permanecer siete meses refugiados en el coliseo de la Universidad de Antioquia por las amenazas y vulneraciones que sufrimos. Después de acudir a las eh, distintas instancias, que nos negaban recibirnos nuestra declaración, el Estado a través de sus funcionarios instó a que mintiéramos, nos advertía que si queríamos recibir algo debíamos decir que éramos desplazados por la guerrilla o por los paramilitares y no por Hidroituango. Su respuesta fue el Estado no desplaza, Hidroituango no desplaza, pero allí estábamos nosotros, hombres y mujeres, niños y niñas, ancianos y líderes que nos atrevimos a rechazar la quema o destrucción de los ranchos de la ribera del río Cauca el robo y pérdida de enseres, el maltrato, los insultos, las humillaciones por parte de la policía, el ejército y empresas públicas de Medellín, que por la fuerza desocuparon las playas para dar, pla para dar paso al desarrollo. El 93% de este grupo de desplazados hemos sido víctimas del conflicto armado. Y Tuango entero ha sido declarado municipio víctima. Es decir, la represa nos está revictimizando, la represa se está aprovechando de nuestra vulnerabilidad para despojarnos fácilmente. Hoy entendemos, señores comisionados, que la represa es la más beneficiada con las 105 mil víctimas que somos en esta región. Hidroituango censó a 2 mil personas y afirma que son el total de afectados. Para nosotros, el total de habitantes del Cañón del Río Cauca somos los afectados. Para instalar el útil miedo en la zona afectada por Hidroituango, principalmente el paramilitarismo, ocasionaron 46 masacres. El mayor número de masacres, así como el mayor número de víctimas, se ha presentado en los momentos cruciales de la obra. Hoy la obra avanza y destruye a su paso las huellas del conflicto armado. El río Cauca, al río Cauca fueron arrojados cientos de cadáveres y sus orillas son fosas comunes históricas, sin que sus familiares puedan dar cristiana sepultura a sus seres queridos. Solo en el área impactada por Hidroituango, la Fiscalía ha exhumado 22 cuerpos y son 1956 víctimas de desaparición forzada. El movimiento ha afirmado que conocemos los lugares en los que se encuentran los cadáveres, pero es necesario que se suspenda la obra y contar con garantías que salvaguarden nuestra vida e integridad física. Hasta el momento eso no ha ocurrido. Aunque muchos tenemos medidas de protección, estas no han sido implementadas por la Unidad Nacional de Protección. Como si lo anterior fuera poco, el control del territorio es asegurado por las empresas y el Estado, quienes hacen uso de la violencia armada para la ejecución de los megaproyectos, militarizando las zonas. En el país existen 18 batallones mineroenergéticos. La construcción de bases militares y puestos de policía son parte de las obras mismas. Las empresas y la fuerza pública establecen una estrecha relación de cooperación y coordinación de acciones militares. Tienen la misión de garantizar seguridad a los proyectos. Esto nos genera grandes preocupaciones. Se está privatizando la fuerza pública en Colombia. Lo anterior profundiza la simetría de poder, pues las comunidades que cuestionamos a las empresas quedamos como enemigas de la fuerza pública y del desarrollo, aumentando nuestra vulnerabilidad. Si las fuerzas militares legalmente constituidas están al cuidado de los megaproyectos que nos destruyen, ¿quién cuida de nosotros? La segunda causa de desplazamiento forzado está relacionada con la flexibilización y violación de las normas ambientales en el licenciamiento de proyectos mineroenergéticos. Así lo confirma la Contraloría en el informe final sobre represas al responsabilizar a las autoridades de declarar de utilidad pública reservas de biodiversidad y terrenos de alta productividad alimentaria sin garantías de restitución de las mismas sin la previa sustracción de las áreas, sin los diagnósticos ambientales de alternativas, sin la garantía del principio de precaución y, más grave aún, sin el otorgamiento de las respectivas licencias ambientales. En los casos de Iruituango y el Quimbo, las declaratorias de utilidad pública se realizaron en el año 2008 y un año después las licencias ambientales. La declaratoria de utilidad pública es un mecanismo de expropiación. O despojo legal causal de desplazamiento forzado. La construcción de la represa El Quimbo en Ewila ha desplazado más de 3.000 personas y han sido desalojadas más de 700 por medio de la violencia policial sin la compensación que establece la licencia ambiental. Pero lo más grave es el desconocimiento del derecho a vivir en el territorio donde mantienen una relación de arraigo y pertenencia que es más importante que la subsistencia económica. La declaración de utilidad pública garantiza a las empresas la primera opción de compra de tierras cuyo efecto inmediato es la destrucción de las cadenas productivas y la seguridad alimentaria, generando desplazamientos antes del otorgamiento de las licencias ambientales. El Estado garantiza a las empresas la ampliación de las áreas de utilidad pública después de aprobar la licencia, las licencias generando mayor desplazamiento en la zona del Quimbo. Inicialmente se declararon 8.586 hectáreas de inundación en el 2008 y se incrementaron a 43.000 en el año 2012. En Hidruituango inicialmente se declararon 24.596 y se incrementaron a 26.000. En La Colosa, 60.000. Las empresas no reconocen a todos los afectados. En el caso del Quimbo fueron incorporados en el censo socioeconómico únicamente 1.537 afectados. Sin embargo, en el 2014, ante la orden de la Corte Constitucional de realizar un nuevo censo, la empresa informó que se presentaron 28.744 solicitudes adicionales. Los amparos policivos garantizan a las empresas solicitar a las autoridades de desalojos de campesinos, desconociendo las actividades económicas ancestrales propias de los ríos y que, como en el caso de la pesca, ustedes lo saben, son de utilidad pública. En nuestro informe a la Comisión Interamericana entregaremos... Diferentes casos de desalojos por expropiación, por el uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado, desalojos sin el cumplimiento de requisitos legales y los que generan una privación arbitraria de la libertad sin orden judicial. El Estado colombiano, el Estado colombiano viola el derecho a la participación. Entre 1993 y 2011, el Estado expidió 2.142 licencias ambientales de las cuales solo realizó 141 consultas previas y solamente 60 audiencias públicas, única instancia de participación ciudadana en el trámite ambiental. La sentencia T-135 ratifica la existencia de un auténtico proceso de participación y estableció que en la construcción de megaproyectos que implica la afectación o intervención de recursos naturales, las entidades estatales tienen la obligación de garantizar los espacios de participación que no solo están previstos en el convenio 169 de la OIT. La Contraloría sostiene que el Estado está delegando el reconocimiento de las víctimas en privados. Se trata de un incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado. La Corte Constitucional y la Contraloría advierten a los planificadores de la política energética la necesidad de definir otras formas sustitutivas de generación de energía, como las estipuladas por parte de la Comisión Mundial para Represas. Paradójicamente, las autoridades ambientales no solo desacatan las decisiones de la Corte, sino que a cambio de realizar ajustes a la normatividad ambiental, ante la debilidad institucional intensifican la desregulación ambiental de proyectos de alto impacto que tendrá efectos a lo largo y ancho del país. El problema principal radica que en la licencia ambiental es vista como un obstáculo para los proyectos y no como una herramienta para prevenir crisis e impactos inmediatos. El gobierno a través del COMPE se refiere a ellas a la, y a la consulta previa como cuellos de botella, razón por la cual dicta disposiciones como la licencia express para favorecer a las corporaciones privadas, desconociendo incluso las evaluaciones del desempeño ambiental de la OCDE 2014, que considera a Colombia como el segundo país más biodiverso del mundo, pero nuestro patrimonio natural se ve amenazado en las industrias extractivas. En nuestras manos está la defensa de la vida. La tercera causa generadora del desplazamiento forzado de población por razón de proyectos extractivos asociada a los impactos que ellos producen. Me permitiré ilustrar esta situación a partir de dos circunstancias. En primer momento, el desplazamiento forzado por el deterioro irreversible a los territorios, el desplazamiento del Cesar ofrece, el departamento del Cesar ofrece una situación histórica en el país. Por primera vez en Colombia se ha otorgado mediante resoluciones del Ministerio del Medio Ambiente el desplazamiento forzado de tres comunidades ubicadas en el distrito minero La Jagua de Viriku, como consecuencia de los altos niveles de contaminación atmosférica causada por las empresas carboníferas. Lo anterior ha supuesto la alteración irreversible de condiciones ambientales del territorio que hoy impiden que se realice la vida como la conocían en el pasado sus ocupantes. En esa contaminación es producto de la explotación realizada por más de 24 años en la zona, sin que existieran los controles adecuados a la actividad carbonífera, ni la definición de las medidas de mitigación de impacto ambiental y social por parte de la autoridad competente, ni los monitoreos al cumplimiento de las obligaciones socioambientales de las empresas involucradas. Los proyectos mineros de propiedad de las empresas carboníferas están expulsando de su territorio aproximadamente 2.300 personas, entre las cuales se calcula un 40% de población infantil, quienes hoy no tienen posibilidades de retorno. Pese a ello, el gobierno nacional no ha adoptado medidas adecuadas y efectivas que impidan la concreción de nuevos desplazamientos por la misma causa. Todo lo contrario, hoy las minas de las mismas empresas están en expansión. El desplazamiento por contaminación puede quedar expuestas nueve comunidades más en el departamento del Cesar. Es también la situación de comunidades como los del pescadero de Don Jaca, ubicados en inmediaciones de los puertos carboníferos del Magdalena, operados por las mismas empresas del Cesar, así como los de reguardo indígena del Cenú del Alto San Jorge, perjudicado por la mina de níquel Cerromatoso S.A. Como otras comunidades que soportan daños irreversibles de, de la extracción de recursos naturales en Colombia. Segundo, el despojo se consolida incluso en la fase de exploración de los proyectos extractivos. Situaciones como la de la comunidad negra de Cocomopoca son ejemplo, ejemplo de eso. Durante 11 años tuvo múltiples obstáculos para alcanzar la titulación sobre 73 mil hectáreas que le reconocieron en el 2011. En esos 11 años la comunidad pasó de tener 30.000 habitantes a 12.000. Producto de acciones violentas, 11 comunidades de las 43 se encuentran completamente deshabitadas. Mientras ese desplazamiento forzado permanece, el gobierno nacional viene tomando decisiones de manera inconsulta sobre casi mil hectáreas de Cocomopoca, en las que ha otorgado derechos de aprovechamiento minero a cuatro compañías ha creado áreas estratégicas de extracción para subasta de inversionistas privados y sigue tratando, tramitando nuevas solicitudes para el aprovechamiento de terceros. Así los actores económicos acceden de manera rápida a títulos que los facultan a explorar territorios que han, sido, que han sufrido desplazamiento, consolidando un segundo desplazamiento. En esa situación también se encuentran comunidades como las de los municipios de San Carlos, San Luis y Puerto Nare, afectados por el proyecto hidroeléctrico El Porvenir 2, que ocuparía casi 11.000 hectáreas, las que fueron despojadas más de, de las que fueron despojadas más de 6.000 familias. Ejemplos de esto se repiten en todo el país. Señores comisionados, quisiéramos solicitar un minuto adicional para formular unas peticiones sobre las que también quisiéramos escuchar la respuesta del Estado. Eh, ustedes lo han escuchado, son múltiples las causas que generan el desplazamiento forzado en Colombia por razones del desarrollo, causas que incluso no solamente no están diagnosticadas, sino que no reciben una respuesta efectiva por parte de las instituciones. En ese sentido, nosotros quisiéramos solicitar lo siguiente. Primero, que la Comisión Interamericana desarrolle estándares específicos en materia de desplazamiento forzado por causas del desarrollo que incluyan medidas coherentes y consistentes y que garanticen el derecho a la reparación integral, incluyendo las garantías de no repetición de este fenómeno en el país. Segundo, que se inste al Estado de Colombia a cumplir y reconocer sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos de todas las personas víctimas del desplazamiento forzado, incluido el desplazamiento forzado por desarrollo, eh, bajo la premisa de que ningún modelo de desarrollo puede construirse sobre la violación de derechos humanos en el país. Tercero, que se realice por parte de la Comisión Interamericana una visita in loco a las zonas afectadas que le permitan definitivamente verificar de primera mano que estas circunstancias que hemos denunciado en la audiencia están ocurriendo en Colombia. Cuarto, que incluya a Colombia nuevamente en el capítulo cuarto del informe anual. Quinto, que inste al Estado a propiciar y garantizar espacios de participación serios y reales en materia de las políticas públicas de desarrollo con perspectiva de derechos humanos a través de la constitución de una mesa sexto que en aplicación del principio de precaución y de protección cualificada de la población desplazada en el país se inste al estado a ordenar la moratoria de aquellos proyectos mineroenergéticos y agroindustriales que hoy son responsables de desplazamiento forzado de comunidades y finalmente, que se inste al Estado a implementar medidas dirigidas a la atención y protección de las personas que hoy se encuentran en situación de riesgo por la defensa del territorio y los derechos del ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta, señores comisionados, señores peticionarios. Con especial interés acudimos a esta audiencia. Eh, y vean ustedes cómo confluyen, cómo es natural, distintas perspectivas de ver la vida, de ver el desarrollo. Colombia, con orgullo, hoy se empina, con mucho orgullo, con uno de los crecimientos más importantes en América. Pero lo hace siempre orientado a derrotar la pobreza y a hacer más inclusión. Nosotros crecemos para distribuir más, pero sabemos que hay que distribuir mucho más para crecer. Y nuestro modelo de desarrollo no está dirigido a afectar los derechos de las personas, por el contrario, yo quisiera con todo aprecio decirles que hay otra causa muy grande del desplazamiento en nuestra historia, además de la violencia, es la pobreza. Y para derrotar esa pobreza necesitamos desarrollo, cambio, modernidad, prosperidad, confianza en el país, trabajo de todos y lo vamos a lograr, lo estamos logrando. Las últimas semanas hemos registrado cómo ha descendido de manera muy importante el desempleo en el país y cómo ha crecido el empleo formal y cómo ha aumentado la inversión, cómo hay más proyectos productivos, eh, cómo hemos logrado sacar de la pobreza a dos millones de personas, nos faltan muchas más, pero hay resultado de un modelo de desarrollo que se va a ver complementado afortunadamente con una solución política al conflicto, porque muchos de estos factores sí que nos han empeorado las condiciones de desarrollo. Hay guerrillas enteras que se han organizado, que tienen forma de tubo que van al lado de los tubos, de los oleoductos, que han requerido precisamente la presencia de nuestra fuerza pública para defenderlo de los atentados. De manera que si por una parte resolvemos el tema del conflicto armado, como estoy seguro lo vamos a hacer entre todos, y de otra parte impulsamos un país para generar más distribución de ingresos, estaremos viendo un futuro con mucho mayor optimismo. Desde luego ningún proyecto de desarrollo... Puede vulnerar los derechos de las personas. Esos proyectos de desarrollo deben ser sostenibles, deben estar sujetos a licencias ambientales, a controles, a resarcimiento de cualquier tipo de daño y no acepta el Estado colombiano ningún tipo de atropello sobre las personas. Si, con ocasión del impacto que es normal que se produzca en cualquier proyecto de desarrollo en un país, si llegare a poner en entredicho el derecho de las personas, hay que resarcirlo, hay que restablecerlo, hay que cuidarlo. Y allí estamos absolutamente dispuestos al diálogo, al entendimiento, a la aplicación de la justicia. Ustedes mismos han mencionado cómo nuestras Cortes permanentemente fijan correctivos sobre esta materia. De manera pues que estamos recorriendo esa senda. Hoy día Colombia tiene cerca del 97% de cobertura en electricidad. Hay otros países que viven apagados. Y nosotros vamos a seguir con la luz, con la luz del desarrollo y con la luz de... Eh, el, la derrota, a la pobreza y en Colombia, señores comisionados, todos los ciudadanos tienen una redistribución de subsidios. Por ejemplo, el Chocó donde hay tantas dificultades, aquellos dineros que se ahorran en las ciudades van en compensación de tarifas a las zonas más pobres. Las regalías, lo mencionábamos esta mañana, regiones como el Chocó y el Pacífico no producen petróleo pero se ha cambiado todas las regalías para que el ahorro nacional se pueda invertir en esas zonas más deprimidas y con pobreza. De manera que nosotros somos optimistas de este desarrollo. Vamos para adelante y lo haremos con el concurso de todos, de todos, de todos ustedes. Eh, pero desde luego, ese desarrollo tiene que ser sostenible, con el respeto de la ley y con una inmensa conciencia social como lo ha señalado el gobierno. Tres son los aspectos fundamentales de nuestro modelo de desarrollo: paz, paz. Equidad, que es inclusión para resolver muchos de los problemas que ustedes están mencionando, y educación, que creemos que con ese tercer elemento va a salir el país adelante. De manera pues que bajo esos lineamientos, la doctora María Victoria Reyes, directora de Asuntos Ambientales y Sociales del Ministerio de Minas, nos puede señalar los controles correctivos y pautas. Buenos días a todos y todas. Es nuestra misión como Ministerio de Minas y Energía en la formulación y adopción de políticas dirigidas al aprovechamiento sostenible de los recursos mineroenergéticos, lo que implica que debemos promover el desarrollo de la actividad, garantizando y generando prosperidad social dentro del marco de respeto a los derechos humanos. Nuestros objetivos como sector son ser el generador de recursos para la paz, la equidad y la educación, combatir la desigualdad con acceso a la energía y formalización minera asegurar que la economía tenga energía competitiva para crecer y generar empleo. Si bien el sector minero energético ha venido asumiendo un papel preponderante en el desarrollo económico del Estado colombiano, las políticas del sector se han enmarcado en el desarrollo sostenible, principio establecido desde la Constitución Política en su artículo 80, siendo el componente social de un eje transversal clave para su implementación y ejecución. Adicionalmente, es función del Ministerio fiscalizar las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales no renovables, con el fin de garantizar el correcto desarrollo de la actividad, función que ha sido delegada en entidades adscritas al Ministerio, como lo son la Agencia Nacional de Hidrocarburos arburos y la Agencia Nacional de Minería, creadas con el fin de hacer una adecuada administración de los recursos no renovables del Estado. En este sentido, para la actividad minera, el Estado, en su función de fiscalización de proyectos de interés nacional, hace seguimiento continuo a la ejecución de los contratos de manera individualizada de algunos ejes temáticos que aplican para todos los contratos. Por ejemplo, se ejerce fiscalización sobre la gestión y aspectos ambientales, licenciamientos, planes de manejo, permisos ambientales y verificación del cumplimiento de los concesionarios de obligaciones ambientales adquiridas contractualmente y las impuestas por las autoridades. Igualmente, sobre la inversión social regional, inversión de las empresas en programas de responsabilidad social generación de empleo y del uso de bienes y servicios nacionales y locales entre otros aspectos relacionados relacionados con las comunidades en donde se encuentran operando estas empresas en la actividad de energía eléctrica la función del estado para la prestación de servicio de energía es la de garantizar el abastecimiento de la demanda de electricidad y asegurar una operación eficiente segura y confiable en las actividades del sector es así como el estado tiene la misión de planificar el sistema eléctrico del país mediante el desarrollo de proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica en el mediano y largo plazo. Planificac esta planificación considera los aspectos socioambientales como eje transversal para el desarrollo sostenible de los proyectos. Es de resaltar que previo al inicio de la ejecución de proyectos energéticos se debe en primer lugar surtir el trámite de licenciamiento ambi ambiental, lo cual involucra diversos escenarios de participación ciudadana, incluyendo la obligación de las empresas de crear espacios de socialización de los proyectos. Es importante mencionar que las empresas generadoras de energía eléctrica cargan con la obligación de transferir tarifas de ventas de energía a los municipios y distritos localizados en la cuenca hidrográfica del proyecto. En cuanto a la legalidad de los actos administrativos, es la obligación del Estado la de proteger, promover y respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en nuestra Constitución y los tratados internacionales ratificados por Colombia. Por tanto, la posición de las instituciones del Estado no corresponde a la capacidad de declarar, otorgar o eliminar derechos humanos y o fundamentales mediante la expedición de sus actos administrativos. El Estado, a través de sus actos, solo puede exclusivamente atender al deber de respeto y garantía de los derechos humanos a fin de evitar resultados que puedan afectar su contenido. Por ende, las decisiones administrativas no pueden considerarse per se como acciones destinadas a desconocer o vulnerar el Sistema Internacional de Derechos Humanos o el Catálogo de Derechos Fundamentales Constitucionales, y mucho menos que se constituyan en condición predeterminada y factor de desplazamiento forzado de la población. Debemos señalar que la Declaratoria de Utilidad Pública e Interés Social no comporta un desplazamiento forzado de la población en los términos de los principios rectores de los desplazamientos internos de Naciones Unidas, en razón a que lo que acontece es una negociación de compra-venta para la cual se estableció un procedimiento. Movimiento especial en la ley. El Ministerio de Minas y Energía tiene la función de definir los lineamientos de la política que hagan posible que el desarrollo de la actividad impulse de igual manera el desarrollo regional y social de las comunidades. En este sentido, se crea la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, la cual tiene entre sus funciones un eje social en el cual se destacan las funciones de mejoramiento de las relaciones entre el sector minero-energético, el Estado y la sociedad civil, colaborar en la solución de conflictos y la formulación de estrategias de diálogo, así como promover iniciativas de derechos humanos. Para asegurar el respeto y garantía de los derechos humanos y su protección por parte de las empresas que operan en Colombia, el Gobierno Nacional ha formulado alineamientos de políticas públicas con un amplio alcance en el tiempo, la ejecución y los actores involucrados. Y en ese sentido, el Ministerio sigue planteando futuras líneas de acción. Será el primer sector económico en generar, generar una estrategia de gestión del conocimiento conjuntamente con la Presidencia de la República sobre temáticas de derechos humanos y en capacitar a empresas, instituciones del Estado, comunidades y grupos de interés de los proyectos en temas como como los DESC, derechos económicos, sociales y culturales, derechos colectivos y ambientales y de empresas y derechos humanos. Igualmente, con el propósito de reconocer y estandarizar las mejores prácticas sociales en diferentes temáticas identificadas como necesidades sentidas en la gestión social del sector hidrocarburos, el Gobierno Nacional decidió elaborar una guía técnica colombiana de buenas prácticas sociales a través de un ejercicio de elaboración consensuada entre todos los actores interesados. Gobierno, operadoras, prestadores de servicios, gremios, comunidades, entre otros, la cual se espera constituya una herramienta de gran utilidad en la prevención y atención de las problemáticas sociales que puedan presentarse y permita el normal desarrollo de las operaciones. Finalmente, se está trabajando en conjunto con el Ministerio del Interior y la Presidencia de la República estrategias de diálogo anticipado con los grupos de interés en las cuales se prevengan los escenarios de conflicto social. Le paso la palabra a la Autoridad Ambiental Nacional. Muy buenas tardes para todos. Eh, en Colombia el Estado Social de Derecho tiene muy, muy en cuenta todos los acuerdos de orden internacional en, en materia ambiental, en materia de desarrollo sostenible, como la Declaración de Río de Janeiro, la Constitución Política con sus principios de participación y la Ley 99 del 93 que estructuró toda una institucionalidad ambiental precisamente para hacer más fuerte el proceso de evaluación de impacto ambiental y obviamente asegurar la protección de los derechos de las comunidades de los derechos humanos. En relación con este aspecto, eh, las normas y la jurisprudencia constitucional tienen en, cu en cuenta algunos eh, temas claves para el licenciamiento ambiental que son de obligatoria observancia por todas las autoridades ambientales que dependen eh, en Colombia del Estado. Es una autorización previa y obligatoria para proyectos, obras o actividades que puedan ocasionar deterioro al ambiente, a los recursos naturales o al paisaje. Tiene unos fines específicos de prevención, mitigación, manejo, corrección y compensación de los impactos ambientales, lo cual se revisa de manera detallada en las evaluaciones de impacto ambiental que se hacen de este tipo de proyectos. Algo muy importante, a diferencia de muchos países, eh, eh, es, eh, la legislación colombiana garantiza en muy alto grado la participación ciudadana. En eso, en eso pues, se hace una, una apreciación especial. También contempla aspectos técnicos, jurídicos y participativos donde se evalúa el impacto ambiental y socioeconómico de los proyectos. Ya eh, la licencia ambiental también está evaluando temas de impacto socioeconómico, sino exclusivamente temas de impacto sobre recursos naturales. Puede ser modificada, suspendida o revocada cuando se cumplan sus obligaciones, condiciones y restricciones. Tiene una particularidad diferente a otros actos administrativos en Colombia que puede ser revocada o suspendida sin el consentimiento del titular, que es lo que normalmente... Eh, opera jurídicamente para un acto administrativo en Colombia. Está sujeta al seguimiento del Estado de manera oficiosa o por quejas y peticiones de las comunidades, autoridades públicas y otros grupos de interés. Es un trabajo que se hace constantemente atendiendo las quejas, las peticiones de los organismos de control y vigilancia como Contraloría y Procuraduría y otros grupos de interés que eh, presenten sus reclamos. Los organismos de control y vigilancia, como les dije, como la Procuraduría y la Contraloría, están ejerciendo un control permanente y constante un acompañamiento en los casos o en los trámites de licenciamiento ambiental y después durante la ejecución de los proyectos. En esa medida, pues hay una, una coordinación, digamos, de las entidades del Estado para ejercer ese control. Por otra parte, el Estado colombiano ha diseñado y puesto en obra una normativa y la institucionalidad necesarias que garantizan el derecho a la participación y el control social de la gestión ambiental que realiza eh, las autoridades públicas, lo cual, como, como se reitera, lo distingue a nivel internacional. Cualquier ciudadano colombiano o inclusive eh, una, eh, un ciudadano de otro país tiene los siguientes derechos. Intervenir directamente dentro del trámite de licenciamiento ambiental, aportar documentos, pruebas, estudios y acceder sin restricciones a la información sobre el proyecto que es totalmente pública. Solicitar audiencias públicas ambientales participar en ellas y en las reuniones informativas previas. Aquí hay que hacer una aclaración en el sentido de que las audiencias públicas son voluntarias, no son obligatorias dentro del trámite de licenciamiento ambiental. Entonces, es por eso que no todas las licencias ambientales tienen, tienen audiencia pública porque estas son voluntarias, esa petición de los ciudadanos. Participar en consultas previas donde se busque el consentimiento libre e informado cuando se pertenezca a un grupo étnico y el proyecto pueda afectar su territorio. Es un requisito indispensable cuando hay una comunidad que pueda ser afectada hacer la consulta previa. Solicitar reuniones con el interesado en la licencia o con la autoridad ambiental de manera previa a la decisión sobre la viabilidad del proyecto. Es algo que se está aplicando dentro del trámite de licenciamiento ambiental y se realizan reuniones previas con comunidades, con alcaldes, con personeros durante el trámite de la licencia ambiental para que puedan expresar todas sus, sus eh, inquietudes y observaciones. Presentar quejas y denuncias en la etapa del trámite de la licencia ambiental o, o durante la ejecución del proyecto, lo cual se está llevando a cabo en los procedimientos de licenciamiento ambiental y se están atendiendo estas quejas. Existen otros mecanismos, obviamente constitucionales, que contribuyen a garantizar la protección del medio ambiente y de los derechos humanos de las personas. La acción de tutela para amparar derechos fundamentales de comunidades y grupos étnicos. Acción de popular que la puede presentar cualquier ciudadano, para el amparo de derechos colectivos, entre ellos el medio ambiente, la seguridad ciudadana y la salubridad pública. Acción de grupo para reconocimiento de pagos y perjuicios cuando haya daños eh, por algún proyecto. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho, donde se controla la legalidad de las actuaciones del Estado. Acción de cumplimiento para obligar a una entidad pública al cumplimiento de la ley o de un acto administrativo. Acción penal para la protección del medio ambiente. Acción de inconstitucionalidad a fin de impugnar la exequibilidad de normas. Para el caso eh, particular de, eh, de reasentamiento por construcción de hidroeléctricas o por proyectos mineros, este no se debe considerar como un desplazamiento forzado, sino como un mecanismo de protección de los derechos fundamentales de las comunidades orientado a mitigar los impactos que se puedan generar por estos proyectos. Su objetivo general consiste en mejorar la calidad de vida, la seguridad física, la capacidad productiva y los ingresos de todas las poblaciones afectadas. En los reasentamientos por proyectos hidroeléctricos se ha exigido a las empresas la intervención directa de las comunidades impactadas, un proceso de participación. El Estado lleva a cabo el control y seguimiento de los procesos participativos y de concertación entre comunidades y empresas. Estas medidas que incluyen información y socialización directa a las comunidades, reasentamiento concertado con comunidades y familias a nivel individual restablecimiento de condiciones de vida de las comunidades impactadas, acompañamiento psicosocial y asesoría constante por parte de las empresas, atención de quejas y reclamos en, en relación con el reasentamiento. Para el caso del departamento del César... ¿no? Para el caso del César... Eh, no ha habido desplazamiento, sino una protección por parte del Estado para evitar vulneración de los derechos a la vida, a la salud y al medio ambiente, y se impuso la obligación a las empresas de, re de reasentar a estas poblaciones para evitar precisamente la vulneración de estos derechos. Han contado estos procesos con todo el acompañamiento de los organismos de control y vigilancia y de las entidades como las alcaldías. El reasentamiento de dichas poblaciones atiende a principios rectores de empresas y derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, las políticas operacionales sobre el reasentamiento involuntario del Banco Mundial y las políticas elaboradas por el Banco Interamericano de Desarrollo. También se tienen en cuenta los pronunciamientos jurisprudenciales que garantizan los derechos fundamentales de las comunidades a la participación, como la sentencia T-135-2013, que está siendo objeto, su cumplimiento está siendo objeto de seguimiento permanente por parte del Estado colombiano. En esa medida, el Estado colombiano cumple con normas constitucionales y legales y acuerdos internacionales en materia de participación ciudadana. Eh, señores comisionados, señores peticionarios, cuando el relato de los derechos humanos empezó en el mundo, se asumía que solamente el Estado tenía la posibilidad de violarlos. Más adelante se llegó a la conclusión de que las personas individualmente consideradas también lo podían hacer. Y más recientemente se ha llegado a la conclusión de que la actividad empresarial eventualmente también podría hacerlo. El Estado colombiano es consciente de esa realidad. Y por ello, durante un año, con la participación de 19.000 mil colombianos de todos los departamentos del país, se construyó una política de derechos humanos, un sistema nacional de derechos humanos. Y uno de esos lineamientos de la política pública de derechos humanos tiene que ver con el desarrollo de un programa que se ha denominado Empresa y Derechos Humanos. Y lo que busca ese programa es garantizar los derechos humanos de los colombianos en el rol de la actividad empresarial. Esa Política tiene tres, la política de empresa y derechos humanos tiene tres grandes líneas de acción. La primera de ellas, la gestión del Estado en materia de derechos humanos y empresa. Esta línea busca preparar al Estado para orientar a las empresas y afrontar este nuevo reto del respeto por los derechos humanos en la actividad empresarial. Segunda línea Impulso de una agenda empresarial en materia de derechos humanos y empresa. Su objetivo es crear una cultura de respeto a los derechos humanos en el sector privado. La tercera línea, el acceso efectivo a mecanismos de remediación. Apunta al mejoramiento de las vías jurídicas de acceso a la remediación en caso de afectaciones y al impulso de la utilización de mecanismos alternativos de solución de conflictos y al fortalecimiento de la sociedad civil para superar la asimetría inherente en la relación entre empresa y comunidad. ¿Cuáles son los objetivos que se propone este programa que está siendo liderado desde la propia Presidencia de la República? Primero, generar capacidades institucionales dentro del Estado para responder articuladamente a los retos en derechos humanos en relación con el ámbito empresarial. Segundo, contar con un marco normativo claro y coherente, como lo acaba de explicar mi compañero de gobierno de la Autoridad Nacional Ambiental, que especifique las obligaciones y responsabilidades de las empresas y el Estado en materia de derechos humanos. Tercero, el fomento de una cultura de derechos humanos en el sector empresarial. Cuarto, fortalecer a la sociedad civil en su relacionamiento con las empresas. Quinto, promover el diálogo social para la solución de problemáticas entre las empresas y la sociedad civil. Y sexto, contar con mecanismos efectivos de remediación en caso de vulneraciones a los derechos humanos en el marco de las actividades empresariales, entre otros. Colombia se ha consolidado, señores comisionados, como un Estado abanderado y comprometido con la temática de empresa y derechos humanos. De hecho, esta, este liderazgo se vio reflejado en la organización del primer Foro Regional de Latinoamérica y el Caribe sobre Empresa y Derechos Humanos, que tuvo lugar del 28 al 30 de agosto de 2013 en la ciudad de Medellín, y que contó con la participación de más de 400 personas de 17 países de la región. Este espacio proporcionó una plataforma multilateral para fomentar el diálogo constructivo con respecto a la implementación de los principios rectores sobre empresa y derechos humanos en las Naciones Unidas, congregando a representantes globales, regionales y locales de empresas, asociaciones industriales, gobierno, organismos internacionales y regionales e instituciones nacionales de derechos humanos, sindicatos y otros actores. Hay que destacar también que la Procuraduría General de la Nación expidió la Resolución 001 del 25 de marzo del 2014, por medio de la cual se dispone el deber de los funcionarios del Ministerio Público de promover y velar para que todos los funcionarios públicos cumplan con los principios rectores de las Naciones Unidas para Empresa y Derechos Humanos en el marco de sus funciones y competencias. Como bien lo señaló nuestro embajador, el modelo de desarrollo que está impulsando el gobierno del presidente Santos lo que busca es generar mayor crecimiento económico, pero respetando los derechos de los ciudadanos. Y finalmente, eh, señores comisionados, es necesario anotar que lo que sí viene generando desplazamiento forzado y vulneración a los derechos de los colombianos es la minería ilegal. con la cual el gobierno colombiano tiene una decisión indeclinable de combatir. thank you very much, special advisor. i wanted to offer the floor first to uh, the country rapporteur, commissioner orozco, um, to offer his observations and ask questions. commissioner orozco. Gracias, expreso mi agradecimiento a la digna representación de las organizaciones peticionarias por hacer visible los preocupantes problemas derivados de las eh, denunciadas eh, de los denunciados desplazamientos forzados con motivo de megaproyectos. También agradezco la, la participación de la digna de delegación del ilustre de de Estado de Colombia en esta audiencia de particular. Eh, eh, Relevancia, sin duda, es esta información que, que, que expusieron los, las organizaciones peticionarias en cuanto a, a ciertas eh, 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 muertes, amenazas y desplazamientos que se han mencionado. Solicitaríamos que nos dieran información eh, específica porque no el obra en los antecedentes que nos brindaron. Eh, se hace referencia a una medida cautelar, no. No, no, eh, no implementada, eh, eh, no la identifico. Si hubiese alguna como la que se mencionó, este, yo invitaría eh, con el mayor respeto a, a, a la representación de las organizaciones peticionarias, invitaría con el mismo respeto a... La digna delegación del Estado, si pudiéramos tener una reunión de trabajo porque sobre este tema, hoy no por razones de la agenda, pero si es posible mañana para que se pueda identificar y, y evidentemente, buscar este, su implementación, como en otras ocasiones lo ha demostrado la, el Estado, que tiene la voluntad de hacerlo. Entonces, yo esperaría que esta persistiera y si hay una medida cautelar que. Que se identifiquen, nos la digan, no es el no es objeto de una audiencia pública ver aspectos específicos, pero pero ya que se mencionó, invitaría para que tuviéramos esta reunión de trabajo. Yo le solicitaría a, también a, al Estado que eh, eh, su oportunidad nos brindara eh, eh, mayor información sobre los mecanismos específicos que, que, que existen para que una persona desplazada eh, por agentes no estatales, específicamente con motivo del desarrollo de proyectos, eh, pueda obtener, en su caso, la restitución de tierras, de sus tierras, ¿verdad?, si hubiese alguna medida de esta naturaleza, o qué medidas adopta también el Estado. Se ha mencionado algo, pero en, de política en general con las empresas con la que el consejero presidencial hace referencia, pero sí aspiraría ya de casos específicos cuando eh, eh, se tenga conocimiento de, una, eh, de un desplazamiento derivado de un megaproyecto, cómo actúa el Estado en, en, en esos casos, si hay un desplazamiento forzado derivado del mismo, quisiéramos tener eh, eh, información sobre el particular, mucho lo agradeceríamos, y en general las medidas de protección que adopta el Estado para garantizar la subsistencia de comunidades eh, eh, desplazadas, ¿verdad?, eh, de manera forzada con motivo de, de, de megaproyectos. O sea, si existe una política pública eh, específica, tanto oh, para protegerles como para fortalecer sus capacidades, incluso si se les brinda asesoría eh, para... para eh, eh, para su res, la eventual restitución de sus tierras verdad lo que estaría implementando en este sentido el, el estado agradeceríamos información específica muchas gracias presidente muchas gracias presidenta muy buenas tardes pido disculpas por eh, haber llegado con cierto retraso pero estaba integrando el otro panel de audiencias de la Comisión, por lo cual no pude escuchar la primera parte de la intervención de las instituciones peticionarias, si la, las eh, intervenciones siguientes que hicieron, así como la del Estado. Y, bueno, aquí el, las instituciones peticionarias realizaron una, una serie de, de alegaciones y, y, y denuncias sobre situaciones de desplazamiento forzado eh, en razón de, eh, proyecto de desarrollo y a mí no me quedó enteramente claro eh, en la intervención del Estado eh, acaso se reconoce esto como como un problema real este y si es así de qué magnitud eh, me pareció que el énfasis del Estado eh, en su intervención estuvo puesto en las políticas públicas que se llevan adelante para prevenir ese tipo de situaciones eh, y quisiera escuchar un poco en el otro en la otra dimensión eh, subentiendo que que, que que tácitamente se estaría reconociendo me parece que habría algunos ese tipo de problemas no, no no pero quisiera saber si se lo reconoce como un problema serio o sea eh, como un problema serio quiero decir que ha tenido repercusiones serias en la práctica eh, no que pueda tenerlo eventualmente o que, los, o que sea serio conceptualmente, sino que haya tenido consecuencias eh, serias en la práctica. ¿Y qué medidas, en la línea de la pregunta del comisionado Orozco, qué medidas el Estado ha estado tomando en ese sentido? O sea, además de la cuestión de las políticas públicas preventivas que se nos señalaron, eh, ¿qué medidas eh, adoptaría el Estado para confrontar eh, las eh, violaciones que eh, se pudieran estar produciendo? Gracias. No más que, muchas gracias, señora presidenta. Yo comparto las este, inquietudes que han sido colocadas por mis dos colegas y me limito a, a decir esto y que quisiera escuchar eh, al Estado, a la parte peticionaria también, pero sobre eh, la situación actual y cuál es la evaluación, más allá de la normativa jurídica este, que evidentemente busca avanzar con los derechos humanos. ¿no? En, en, es un fenómeno real y con qué frecuencia le da y, y cuáles son las consecuencias reales. Gracias. Muchas um, gracias. give ¿puedo a un minutes para responder? About tres? No, nosotros. Bueno, muchas gracias. Sí, quisiéramos referirnos a algunos de los asuntos que se han planteado en esta audiencia. Lo primero es reiterar que cada una de las. Eh, circunstancias que hoy están generando desplazamiento forzado en el país no son necesariamente ni la pobreza ni la minería ilegal. Hoy lo que fue expresado en esta mesa es que los grandes proyectos de extracción en el país están impulsando una violación masiva de derechos de las comunidades primer asunto, segundo asunto, no no es posible que se continúe bajo la convicción de que un modelo de desarrollo tiene una serie de impactos que son meramente resarcibles. No puede ser que el Estado hoy nos esté abocando a la reparación de, únicamente de todas las personas que van a ser desplazadas por cuenta de estos proyectos. La gran reflexión debería ser si este modelo de desarrollo está construido sobre la base del desplazamiento forzado de la ruralidad para la instalación de estos proyectos. Lo que tiene que repensarse no es cómo reparar las víctimas únicamente, sino cómo evitar que ese desplazamiento se multiplique. Tercer asunto, esa circunstancia advertida e incluso asumida por el Estado, lo que nos debería llevar a considerar es que hoy ese modelo ya está dando luces de no ser sostenible. La circunstancia de cesar que fue denunciada acá en, este, en esta mesa como una de las circunstancias históricas por causar desplazamiento por contaminación, hoy tiene que ser la punta del iceberg que nos advierta que este tipo de impactos ambientales no pueden seguir ocurriendo en el país. Que si esa es la concepción de un modelo de desarrollo sostenible, la gran pregunta es a qué estaría abocada la ruralidad en Colombia si esa es la idea de sostenibilidad que tiene el Estado colombiano. Una cuarta cosa es, ustedes lo escucharon. Y nos, a nosotros no nos satisfacen este tipo de respuestas genéricas, porque aquí las denuncias tratan de violaciones de derechos humanos. Aquí de lo que estamos advirtiendo es un fenómeno que no solamente no se reconoce, sino que no se atiende adecuadamente para ponerle fin. Y de lo que necesitamos, eh, lo que, necesitamos que esta comisión pueda llamar la atención sobre, sobre el Estado es, no puede ser que bajo la excusa de existir unas instituciones jurídicas se deje de analizar cuáles serían las salidas sustanciales para atender el fenómeno. Por un lado pueden existir recursos, pero la primera pregunta es: ¿son esos recursos efectivos para detener un fenómeno de estas dimensiones? y la respuesta se advierte tan solo con las experiencias que han sido relatadas en la mesa. La respuesta es inmediata, no. Y las órdenes, las solicitudes que hemos hecho a la comisión, básicamente lo que buscan es que una circunstancia como estas continúe generando daños irreversibles de manera social y en sentido ambiental para el país. Les cedo la palabra a dos de mis colegas para que puedan terminar de hacer una intervención en esta réplica. Comisionado eh, solo para aclarar las medidas a las cuales me referí son internas en el marco del decreto 4912 y eh, se obtuvieron el año pasado a raíz de eh, una acción de tutela en septiembre de 2013. Son internas pero agradecemos mucho si es posible esta reunión que nos permita avanzar en en, en, esta, en la consecución de estas medidas en la implementación. A diferencia de la audiencia pasada, vimos una disposición del gobierno a habilitar no solo mecanismos para la discusión sobre la adopción de medidas urgentes e inmediatas frente a la protección de líderes y lideresas que protegen los territorios y el ambiente. Y vemos que no hay inicialmente una respuesta a disposición a abordar este tema, salvo por la solicitud que ha hecho el comisionado. Pero adicionalmente queremos decir que... Es muy importante poder habilitar un espacio supervisado por la Comisión Interamericana para hacer discusiones estructurales para que se posibilite un, una discusión sobre el desarrollo respetuoso de los derechos humanos, del ambiente y eh, de los derechos territoriales de las comunidades. Y obviamente por tiempo no nos vamos a referir, pero solo para mencionarle a la comisión que hace muy pocos días el gobierno colombiano aprobó un decreto que determina las licencias ambientales express, que las corta básicamente en ejercicio de la idea de que, como dice el documento de política COMPES, las consultas previas y las licencias ambientales son cuellos de botella. Y eso es la política que nos está preocupando y que nos encantaría seguir discutiendo. No, y finalmente quería referirme a que… Al, ¿no? Um, my apologies. Um, afterwards, we'll be very happy to receive the additional information. Okay. Can I turn to the state to offer some concluding remarks? Presidente, gracias. Con mucho gusto, señor comisionado, atendemos en el día, el momento que ustedes consideren. Tenemos <coughs> la mayor disposición para mirar esa inquietud, y esas <coughs> situaciones particulares u otras que ustedes nos quieran plantear. Está todo el equipo de la Unidad de Protección, el doctor Villa fiscalía, etcétera, policía, estamos totalmente en disposición. Eh, de otro lado, eh, claro que hay dificultades en todos los proyectos de desarrollo. Eh, Colombia es un Estado de Derecho, y hay unos procedimientos de ley y habrá unos proyectos si reúnen las condiciones y los requisitos ambientales y las autoridades los consideran viables, se autorizan. Si no las reúnen, no se autorizan. Y si en algún proceso de estos hay alguien que se ve afectado, pues debe ser restituido su derecho. Si mañana se va a hacer una doble calzada y se requiere por utilidad general un previo, pues esa persona se le indemniza y si hay un proceso judicial para establecer la indemnización. Eh, si hay una disposición permanente y en eso el Estado está muy vigilante, para que haya diálogo entre las empresas, para que haya socialización de los proyectos, para que si un campesino se ve afectado porque se va a inundar una zona, pues hay que conseguirle un predio de igual o de mejores características. Esas son las funciones de equidad que obviamente se presentan, doctor. Rivera. Eh, yo quisiera con el mayor respeto de los peticionarios eh, y, y lo digo con la autoridad que me confiere haber participado en la discusión de la ley de víctimas y restitución de tierras. Que en el nivel nacional, pero también en el internacional, existe una claridad conceptual de lo que significa el desplazamiento forzado. Digamos, es, es un desplazamiento por la vía de la fuerza de actores eh, armados. Eh, en estos casos, en los que eh, señalan los peticionarios, desde luego hay unos impactos por cuenta de la instalación de algunos proyectos, pero el Estado. Lo que busca es que esos impactos se puedan tramitar de acuerdo a las normas que están previstas. Y por eso nosotros aquí hemos planteado no solamente las normas, sino también las políticas públicas. Yo quisiera, a manera de ejemplo, porque este es un asunto que nos concierne en la consejería, mostrarles a ustedes lo que se ha venido haciendo en el KIMBO, que es un proyecto que aquí ha sido mencionado en el departamento del Huila. Se han concertado reasentamientos y son 375 concertaciones. Ya se han realizado 319 y están pendientes 56. Este es el organigrama, resumen de ese esfuerzo y una funcionaria de nuestra consejería permanentemente está acompañando a la comunidad del Quimbo, a las autoridades locales del departamento del Huila lideradas por el propio gobernador. Y a Emgesa, que es la empresa que está desarrollando este proyecto, para que todo este procedimiento se desarrolle con estricto respeto a los derechos humanos. Le cedo la palabra, señores comisionados, al eh, funcionario de la Autoridad Nacional Ambiental para que exprese lo relacionado con otros proyectos. Perdón. En primer lugar, eh, quería con todo respeto eh, pedir el favor de que. Eh, hay que desterrar del imaginario de toda la gente, el imaginario colectivo, el tema de las licencias express. El decreto que sacó el gobierno este año mantiene los mismos tiempos para el licenciamiento y lo que está buscando es mayor rigurosidad técnica y mayor eficiencia del Estado en el otorgamiento de las licencias, pero no se trata de licencias dadas a la carrera ni licencias express, básicamente esa observación. Con respecto a Boni, a, al reasentamiento en el Cesar, quería dar unos datos específicos sobre los tres procesos que se están realizando allá. Eh, plan Bonito, en primer lugar, esta comunidad de manera autónoma eligió un proceso de negociación directa con las empresas debido a que consideró que, que por sus características socioeconómicas era el mejor para, para sus intereses, para ellos. El día 29 de enero de 2014 fue firmado y avalado por la comunidad de Plan Bonito este plan de reasentamiento y está en la etapa sin final en este momento. En el Atillo se encuentra en la etapa de elaboración de la estructura del plan de acción de reasentamiento y el marco de las compensaciones. Y en la comunidad de Boquerón... Se están adelantando actividades actualmente como asesorar y acompañar a la mesa de trabajo de la comunidad para la revisión del reglamento y el censo, presupuestar, organizar y ejecutar el levantamiento topográfico, hacer el inventario de bienes y preparación logística. Muchas gracias. Um, for many of us, this is new information. For us, we welcome the additional information you provide, um, but also on the part of the state, we're expecting and hopeful that there'll be additional information you will also share with us, so that we can continue to monitor the situation. Thank you all very much.